Con el fin del conflicto que firmaron el gobierno y la FARC, se le ha puesto punto final al mar de sangre que ha bañado a Colombia por más de 60 años. Esta es una de las noticias más importantes que hemos tenido y nos tiene lleno de alegría a los colombianos que queremos un mejor país. Es bacanísimo saber que ya no van a seguir matando más a campesinos inocentes. Es chévere saber de que ya no se van a seguir matando más militares pobres contra guerrilleros pobres. ¿Ah? Y lo mejor de que se haya firmado este acuerdo es que por fin se le va a acabar el único argumento que tienen muchísimos politiqueruchos juridistas, que solamente lo único que sabían hablar es de la guerrilla, que la guerrilla esto, que la guerrilla lo otro. No joda, loco, ¿ahora de qué van a hablar? Pero lo que sí les quiero dejar claro a todos ustedes es que una cosa es el fin del conflicto con la FARC y otra vaina muy distintísima es la paz. Es muy ingenuo pensar que porque la guerrilla va a entregar las armas y se va a desmovilizar, ya de una va a haber paz en Colombia. No, loco, eso no es así de fácil. ¿O es que acaso ustedes creen que va a haber paz aquí en Colombia con la creciente presencia de paramilitares como los Úsugas, los Rastrojos y las autodefensas gaitanistas, que tienen 14 bloques y operan en 22 departamentos y 146 municipios? ¿Ya no se acuerdan el paro armado que hicieron el 1 de abril de este año, donde paralizaron a muchísimos municipios y ciudades enteras? ¿Ah? ¡Oh, papá! En Colombia no va a haber paz mientras siga mandando la mafia politiquera y corrupta que asesina líderes sociales que quieren una sociedad más justa y más equitativa, que le está entregando todos nuestros recursos a las multinacionales mineras y petroleras para que acaben con todos los ríos. Y aparte de todo esto, yo me pregunto una vaina. ¿Cómo hijo de madre este presidentucho se atreve a decir que la paz está cerca? ¿Ah? Si él mismo es el que tiene que firmar el nuevo código de policía que crearon los HP del Congreso, o sea, los honorables parlamentarios, en donde nos pegan una clavada bien brava a todos los colombianos de a pie. Si usted aún no sabe de qué se trata el nuevo código de policía, les voy a tirar 4 artículos de los 244 aprobados. Tú ya no le puedes polemizar a ningún policía, ya que este te puede multar con 657,000 pesos por irrespeto a la ley. Y si tú te alteras porque te puso esa multa, te llevan para el UPJ y te señalan de que tienes la conciencia alterada y te enguacalan 3 días para que te calmes. Estos señores ahora ya no van a necesitar ningún permiso para entrar a tu casa y llevarte preso por cualquier vaina que ellos inventen. Vea, para poder protestar ahora tenemos que ir a pedirle permiso a la alcaldía 48 horas antes de cualquier manifestación. Y si no nos dan el permiso para protestar, la policía tiene todo el derecho de levantarnos a bolillos y llevarnos presos. ¿Ah? ¿Qué talito? Y se me estaba olvidando otra perlita. En este país donde el desempleo abunda y la gente le toca vivir del rebusque, la policía tiene ahora el derecho de llevarse a la persona con todo y negocio preso, porque supuestamente está invadiendo el espacio público. No joda, loco, ya me imagino a estos policías llenos de paz y de amor maltratando a la gente, porque si eran unos hijuemadres con tu ropa, sin este nuevo código de policía, ahora imagínate cómo serán con todos los superpoderes que le han dado. Pero gracias, Dios mío, porque está llegando la paz a Colombia. Y que viva nuestro próximo Nobel de Paz, nuestro presidente Juan Manuel Santos. Pero que viva bien lejos ese hijo de madre, porque eso es lo que es un manipulador. Porque él, junto con los dueños del poder mundial, con este cuentico de la paz, quieren sacar las guerrillas de los campos para que las multinacionales acaben con todo más tranquilamente. Vea, mi hermano, en resumen de todo esto, yo estoy contento porque se haya firmado el fin del conflicto con las FARC. Pero aquí en adelante nos va a tocar estar pilas, porque quién sabe qué es lo que se está manejando tras de esa mesita. Quién sabe qué es lo que están craneando estos sinvergüenzas. Ojo con eso, mi llave.